Esta noche es noche buena y no es noche de dormir. Ya ha nacido el niño Dios que nos viene a redimir. Esta noche es noche buena, digamos con alegría. ¡Viva la boca de vino y la mata que los cría! Porque la Pascua, porque la Pascua ya está aquí. A tu puerta hemos llegado, 400 en cuadrilla. Si quieres que nos sentemos, saca 400 sillas. Esta noche es noche buena, digamos con alegría. Viva la bota y el vino y la mata que los guía. Porque la Pascua, porque la Pascua ya está aquí. El aguinaldo pedimos, no pedimos cañamones, pedimos tortas de Pascua con anís y piñones. Esta noche es noche buena, digamos con alegría, viva la bota y el vino y la mata que los guía. Porque la Pascua, la Pascua, porque la Pascua, la Pascua, porque la Pascua, la Pascua, ya está aquí. Una noche buena, cuando la comida no solo escaseaba, sino que casi no había, pues unos vinieron a casa de mis padres. Yo era un pequeñajo todavía, 5 años, 6 años, no sé exactamente, muy pequeñajo. Y mis padres le abrieron la puerta, pasar todos. Teníamos allí una sala de campo, entonces era para poner los aperos de labranza y tal, y aquello pues se habilitó como casa. Bueno, no, sentarse nadie, no había ni, no había nada más que 2 o 3 sillas nada más. Nada de sentarse, todos de pie. Entonces sacamos unas patatas pequeñitas que no habían crecido más y con matojos las asamos. Y todo el mundo a comer, 2 o 3 patatitas, 4, las cada uno alcanzaría las que fuera. Y yo estaba muy contento de cómo aquellas mujeres, aquellos hombres, aquellos niños estaban en nuestra casa. Luego la noche acabó con un susto nada más, no pasó nada. Bueno, como la fogata era tan grande y la chimenea tenía grasas, tenía tizos por dentro, pues empezó a arder y todo el mundo salió corriendo. Bueno, al ratito ya se apagó ella sola porque sola era que ardiera lo que había por dentro. Pero el susto se lo llevaron y se fueron corriendo todo el mundo. Mi padre, mi madre y yo nos quedamos a esperar a ver qué pasaba. Sí, esa fue la Navidad, de una Navidad de aquellas, de hace muchos años. Me acuerdo de ahora, de muchos que no tienen por ahí, por esos mundos, no tienen ni eso, ni unas patatitas pequeñitas. Gracias. Feliz Nochebuena para todos. Gracias.